Hola, bienvenidos una vez más a C-School. Hey, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Saben? La mayoría de las veces cuando nos preguntan eso, como por ejemplo cuando estás en un evento, ya sea en una fiesta infantil o alguna otra conferencia o cualquier otra situación en donde hay un sujeto hablando al frente, cuando ese tipo o tipa nos cuestiona sobre nuestro día, solemos responder con un bien, todos felices, gritándolo al unísono. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Pues bien, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Comencemos por respirar profundamente. Inhalen por su nariz, tomando todo el aire que puedan. Inflen su estómago al inhalar y mantengan el aire. Ahora suelten por la boca. Concéntrense en los ruidos del exterior mientras mantienen una respiración suave y profunda. Intenten contar cuántas personas hay ahí afuera. Intenten escuchar las voces del exterior y el sonido de los autos, si los hay. Ahora vamos a calmarnos un poco más. Comencemos por tensar los dedos de nuestros pies. Aprieten lo más fuerte que puedan, sin hacerse daño. Y mantengan esa tensión por unos segundos. Mantengan y suéltenlos. Intentémoslo una vez más. Ahora subamos hasta nuestras pantorrillas. Ténsenlas y mantengan la tensión en ellas. Manténganlas así y suéltenlas. Continuemos ahora con nuestras piernas. Aprieten fuerte. 1, 2, 3 y suéltenlas. Ahora nuestro abdomen. Hagan fuerza en él y ténsenlo. Manténganlo así. Y suéltenlo. Subamos ahora a nuestro pecho. Aprieten fuerte y mantengan la presión. Sientan esa tensión en su pecho. Suelten. Bien, solo un poco más. Ahora vamos con nuestros brazos. Apriétenlos fuertemente. Sientan la presión en ellos y manténganlos. Concéntrense en la tensión que se siente sobre sus brazos. Y suéltense. Ahora las manos. Aprieten fuertemente los puños y sientan la presión sobre ellos. Mantengan y suéltense. Ahora continuemos con los músculos de la cara. Tensen todos los músculos de su cara. Manténganlo así y suéltense. Para finalizar, aprieten todos los músculos de su cuerpo, desde los dedos de sus pies hasta los músculos de su cara. Aprieten fuertemente y manténganlo así. Sientan la tensión y suavemente suéltense. Ahora sientan toda esa relajación. Y bien, ¿cómo se sienten ahora? Seguramente muchos habrán respondido,
más relajada o más relajado, tranquilo o destensado, o cualquier otra palabra que refiera que antes del ejercicio no se sentían así. Una respuesta que haga notar que ahora sí se sienten relajados. Pero entonces, ¿cómo se sentían realmente antes del ejercicio? Si su respuesta había sido bien, ¿ahora realmente están seguros de ello? Con todo esto, teníamos el fin de explicar un punto, mostrar cómo la mayoría de las veces no tenemos ni idea de cómo nos sentimos, y la mayoría de las veces ignoramos ese malestar con el que diariamente convivimos. Y es que continuamente vivimos reprimiendo todo en nuestro interior, negándolo, y no decimos que nuestra vida sea miserable y estemos llenos de problemas fuertes que no sabemos expresar. No nos referimos a esas tragedias a las que todos en algún momento nos hemos enfrentado. Nos referimos a la castración con la que lidiamos día con día. Es decir, uno no tiene que haber pasado por una situación angustiante y muy dramática como esas de las telenovelas para sentirse tenso. A causa de pequeñas cosas acumuladas, como por ejemplo, al despertar hoy me golpeé el dedo pequeño del pie con una mesa. Solo me quejé unos segundos y me metí a bañar. Al salir olvidé mi toalla. El autobús se me pasó, aunque lo perseguí por media cuadra. Me olvidé una tarea importante que debía entregar este mismo día. No pude comprarme esa cosa linda que vi detrás del vitral de una tienda. La señora de la esquina con la que siempre llego a almorzar me dijo: "Lo siento, pero ya no tenemos de chicharrón". ¿Estaremos de acuerdo en que todo eso no es lo suficientemente malo para mantenernos miserables, no? Pero ¿qué tal un poco de todas esas cosas diarias, día a día? Pequeña decepción tras pequeña decepción tras pequeña decepción. Todo eso se va acumulando y vivimos tan frustrados constantemente que aprendemos a convivir con esa frustración y aprendemos a ignorarla. Ya no sabemos realmente qué tan mal nos sentimos, qué tan tensos. Hoy en día, ya sea por el nuevo estilo de vida o el ritmo tan acelerado al que corre todo, o cualquier otro factor, hemos aprendido a reprimir nuestras emociones, a actuar como la sociedad espera de nosotros, y constantemente vamos negándolas, tapándonos los ojos y fingiendo que no están ahí cuando pasan saludando al otro lado de la calle. La sociedad, los medios de comunicación, todo allí afuera nos ha convencido de que inteligencia emocional significa aprender a controlar al 100% nuestras emociones, como una especie de señor Miyagi, a reprimirlas, negarlas, taparlas y arrojarlas lo más profundo dentro de nosotros. Todo tiene que ser perfecto. Siempre hay que estar felices. En la televisión, en todas partes allá afuera, las cosas se pintan siempre color de rosa. Esperamos ver a todos sonriendo y comportándose bien, como mecánicamente felices. Y entonces, subimos fotos a las redes sociales en donde aparecemos encantados de pasar un agradable rato familiar con el primo o la prima o hermana o tía con la que hasta hace apenas media hora estábamos peleando o con quien no nos sentimos realmente cómodos. Fotos mostrando lo bien que está nuestra vida y lo afortunados que somos de sentirnos tan plenos. Muchas veces nos hemos vuelto todos tan falsamente felices. ¡Ya estoy harta! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Ven acá! ¡Y tú allá! Ajá. De acuerdo, tomaremos esta fotografía y va a salir bien.
Me refiero a no hacer muecas, ni sacar la lengua, ni cruzar los ojos, ni poner orejas de burro. Va a salir muy bien y vamos a sonreír y va a costar $9.99. Y todo esto pasará cuando cuente hasta tres. ¡No me convence! ¡2, 3! Y todo esto es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, o hermanitos o primitos, a los más pequeños, a reprimir constantemente y negar sus emociones, a comportarse únicamente como se espera de ellos, y ellos van comenzando a negar sus sentimientos. Sentimientos que aún no saben reconocer, pues todo es tan nuevo y tan desconocido, y sin saber siquiera cómo se llama ese hueco que sienten en el estómago y por qué les hace sentir tan mal, de pronto llegamos nosotros y les obligamos a tragarse ese nudo que tenían atorado y llenar el vacío con alguna otra cosa. Ya, tranquilo, no seas chillón, ten el celular y vete para allá. Roles de género. Los niños no lloran, tienes que ser fuerte, eres un hombre, compórtate como tal. ¿Estás llorando por eso? Eso no es motivo para que te pongas así, cálmate. Tú no debes de comportarte así, ni ser tan agresiva, las señoritas no se portan así. ¿A cuántos de nosotros no nos llegaron a decir algo semejante a esto cuando éramos chicos? Las conductas agresivas, toscas, como la ira, no debían ser parte de la personalidad de una niña, y los niños no podían expresar esa melancolía, porque un hombrecito no llora. Y aún ya de adultos, seguimos repitiendo estas malas enseñanzas en nosotros mismos incluso. Muchas veces regañamos a los más pequeños por presentar alguna conducta que nos parece equivocada. Y no está mal que les corrijamos cuando se tropiezan, pero hay que saber hacerlo. ¿En qué momento y cómo? No hay que esperar que un niño de 2 años no se comporte agresivo con otros cuando llegan a tomar sus juguetes, o cualquier otra cosa que a su edad obviamente no comprenden aún. No esperemos que entiendan nuestro enojo, ni el por qué lo que hicieron es incorrecto. Lo confuso aquí es que en muchas ocasiones el regaño no es sentido como un reproche por la conducta presentada, sino por la emoción que sintieron en ese momento. No se siente como un regaño por arrebatarle mis cosas al otro niño que me las quitó, sino que me regañan por sentirme furioso. Se me castiga por sentirme triste. Comencé a llorar y recibí un golpe, pa' que de verdad llore por algo. Muchas de esas veces, ellos comienzan a negar todas sus emociones y a reemplazarlas por otras menos ofensivas para los adultos. Y entonces, en lugar de gritar y patalear porque le arrebataron sus juguetes, comienzan a llorar. Y así ya no les regañan más, e incluso les devuelven el juguete que les fue arrebatado. Y es aquí también donde comienza el chantaje emocional. Mamá, papá, de verdad me gustaría un Herbie. Sé que es muy caro, pero no les pido demasiado y me he portado bien. ¡Lo quiero! Parece que encontró el azúcar. ¡Ay, me parece un pequeño trapeador! Comienzan a comportarse de manera que sean aceptados por la sociedad, tapando todo lo que realmente sienten. Pues hay emociones que están prohibidas dentro de su casa o en la calle. Emociones a las cuales les ha sido arrebatado el derecho a experimentar, únicamente porque son difíciles de tratar para los adultos a cargo de ellos. Deja de llorar o te daré motivos para que de verdad lo hagas. Ya no llores, ten, aquí está lo que querías. No seas dramático. No tienes razón para sentirte así.
¿No te da vergüenza que te vean así? Sigue así y harás que me duela la cabeza. Todo esto ocasiona que vayan reprimiendo lo que sienten. Y todo esto se queda guardado dentro de ellos, acumulándose y creciendo, poco a poco, hasta que la pesada angustia que le mantiene dentro no puede contener más todo eso que haya hecho raíz dentro de ellos y explota. Por eso, en muchas ocasiones podemos ver a personas experimentando de una manera muy intensa algo que a la vista de otros parece que no lo amerita, o por lo contrario, mostrando una extraña e incómoda indiferencia ante una situación muy fuerte. Por ejemplo, un familiar muy querido de mi amigo falleció. Sin embargo, el día del funeral, él recibió a todos con una gran sonrisa y se mostraba muy tranquilo ante la pérdida. Sin embargo, meses después, cuando por accidente su celular cayó al suelo y se descompuso, él comenzó a llorar descontrolada e inexplicablemente. ¡Enciérralos! ¡Corta su suministro de alimentos! ¡Solo necesitan amor! ¡Cinturonazos! ¡No seas tan duro! Dale, ¡hay que ser duro con ellos! ¡Enciérralos! ¡Enciérralos! Y diariamente hacemos esto. Quizás no nos damos cuenta o la mayoría de las veces no le damos la importancia que merece. Por ejemplo, si un niño cae al suelo, únicamente le decimos, anda, no pasa nada, no te hiciste daño, no llores, en lugar de darle la comprensión que necesita ante lo que le acaba de suceder. Él debió sentir dolor, vergüenza, pero no le has dado la oportunidad de experimentarlas, de vivirlas, de entenderlas y de saber cómo enfrentarse a ellas. Al negarles sus sentimientos, al querer cubrirlos con otra cosa o darles algo que les haga sentir bien para que lo ignoren, les estás dando poca tolerancia a la frustración. No te sorprenda que después la tutoría que no reciban en casa la tomen de la calle. Y no te quejes después de que por esa poca tolerancia que le has dado ante situaciones frustrantes, terminen adoptando conductas agresivas, inadaptadas, convirtiéndose en sujetos problemáticos o delincuentes. Y continuamos así, educando personas que no saben manejar sus emociones, bombas de tiempo andantes que no aceptan lo que sienten ni hablan de ello, porque así se hacen las cosas en su familia. Y así les han enseñado a hacerlo también. Hay que aprender a aceptar lo que pasa dentro de nosotros. Aprender a reconocer lo que estamos atravesando. No disminuirlo ni taparlo, sino verlo de frente, cara a cara, pues solo así podremos realmente enfrentar a nuestros problemas. Los sentimientos de los niños son muy intensos. En niños muy pequeños son toda una odisea, pues apenas van comprendiendo lo que pasa a su alrededor. Para ellos todo es blanco o negro, no hay tonos grises, por lo tanto las emociones son tan intensas. Así que es nuestro deber ayudarles a comprender por lo que están pasando. Ayudarle a darles un nombre a lo que están sintiendo. De esta forma podremos apoyarles para que salgan mejor preparados al mundo que está allí afuera esperándoles, y a darle las armas que necesitan para sobrevivir y llevar una vida lo más estable posible. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo material. De esta manera podremos seguir haciendo más videos así.
Deja tus opiniones en la caja de comentario, nos gustaría leerte. O escríbenos a nuestras redes sociales en Facebook o al correo syscool11@gmail.com. Gracias.